Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sergio Manríquez, monitor del taller de karate de la Corporación de Deportes Puente Alto. A continuación vamos a presenciar una nueva clase de karate, ya con mucha energía, full motivación, el cual va a constar. Vamos a trabajar un poquito la neurociencia, el cerebro, vamos a trabajar la memoria, ¿ya? Para fortalecer un poquito eso, todos sabemos que el karate es un deporte de mucha estrategia y táctica, por ende tenemos que fortalecer nuestra parte estratega, ¿ya? Esto, el cerebro, la cabeza, pensar, tener buena memoria, entendernos con nuestro profe coach, es muy importante eso. Antes de comenzar les quiero recordar que el uso del lavado de manos es muy importante al inicio, durante y al término de cada entrenamiento, ¿ya? Muy importante eso. También recordarles que el deporte nos fortalece el sistema inmunológico de posibles enfermedades, sobre todo en esta época donde estamos pasando por una pandemia, es muy importante realizar deporte. Bien, sin nada más que agregar, vamos a comenzar la clase. Vamos a olvidar chi, puse un architero, arreglamos la vestimenta. Saludamos, otakani raikos. Muy bien, movilidad articular, cuello circular, en una dirección. En la otra dirección. Afirmación. Negación. Oreja, hombro. Circular, muñecas. En la otra dirección, abriendo y cerrando dedos, más rápido, más rápido, más rápido, circunducción, brazo hacia adelante, bien amplio el movimiento, hacia atrás, brazo adelante, solamente uno, el mismo brazo atrás, cambio el otro, adelante, hacia atrás, girando cadera. Cuando giramos la cadera levantamos el pie, levantamos talón y quedamos con esta posición, con este manguito rotador, rotación interna, ¿ya? Muy bien. Cintura circular. En la otra dirección. Adelante. Abajo, tocando punta de pie. Me balanceo de lado a lado. Cruzamos una pierna sobre la otra, volvemos a bajar. Tratando de tocar punta de pie. Cambio al otro lado. Eso es. Tratamos en el lugar. Talones van al glúteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodilla arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando diga el número 1, vamos a ir al lado derecho. Si digo el número 2, el lado izquierdo. ¿Ya? 1, manteniendo el skipping y regreso al centro. 1, le damos velocidad. 2, 2, 1, 1, 2. Ya comenzamos desde ya a trabajar la memoria. Atento al estímulo. 2, 1. 1, 2. Número 3 al frente. Ya le agregamos otro número. Mantenga el rebote. Ahora no vamos a hacer skipping. Solamente vamos a ir. Ya vamos a desplazar. Vamos a desplazar. Y el número 3 adelante. Bien. Vamos. Atentos. 3. Adelante y atrás. 1. 2. 2. 1. Vamos, siga, siga, siga. 1, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. No se equivoque, no se equivoque. Cierre sus ojos ahora con los ojos cerrados. 3. Tiene que sentir, ya no puede mirar la pantalla, tiene que solamente escuchar mi voz. 1, 2, 2, 1. 3, 1, 2, 3, amén, muy bien. El hombro abductor abajo, pierna afectada, la otra extendida. Levanto la punta del pie. Al otro lado, pierna extendida. Levanto la punta del pie. Chico dachi, posición jinete, bajamos. De lado a lado,
derecho, izquierdo, apoyo manos, extiendo rodilla, tocando punta de pie, muy bien, muy bien, juntamos los pies, bajamos, nos tomamos la isquiotibial, parte posterior de la pierna y bajamos, eso es, rodilla, arriba rodilla, cambio la otra, la elevamos hacia arriba, eso es, cuádriceps, me tomo el empeine, cambio la otra, separamos al máximo las piernas, vamos lo que más pueda, aguantamos 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, mano en la cintura, vamos a un lado, vamos al otro, apoyamos rodilla, apoyamos empeine y vamos hacia adelante, cambio la otra, chico H hacia abajo, separe lo que más pueda y se tira hacia atrás. Recuerden que la flexibilidad es muy importante en todas las sesiones de entrenamiento, muy importante para evitar lesiones y para ajustar un poquito y sentirlo un poco más suelto para los otros trabajos, muy importante elongar, ojalá elongar todos los días, chiquillos, muy importante. Muy bien, apoyamos antebrazo, seguimos bajando más, baje, 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 se sienta, abrazamos pierna, la pasamos por encima de la otra y elongamos glúteo. Cambio la otra pierna. Ambas piernas al frente, vamos hacia adelante. Se toma metatarso, punta de pie, si no llega tobillo. Bien, no hay problema, vamos hacia adelante. Escuadra, afectamos una, la otra extendida, vamos hacia adelante de nuevo. Cambio la otra. Vamos hacia adelante, vamos. Mariposa. Planta con planta, empezamos a mover piernas. Llevamos la frente hacia abajo, tocando punta de pie como objetivo, vamos chicos. Con los codos tiramos hacia abajo. Muy bien. Me tomo el metatarso, hacemos extensión y flexión de pierna. Lo hacemos 6 veces, 4, 5, y 6, cambio la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, otachi de pie, recuerden tomar agüita ustedes, hidrátense, vamos muy bien chicos, comenzamos a trabajar entonces, hoy día vamos a fortalecer la memoria, la parte de neurociencia. El primer trabajo va a ser el siguiente. El número uno va a ser Kisami, con la mano adelantada. Kisami, bien. Número uno, Kisami. Número dos, Yakosuki. Golpe con la mano atrás, ya. Entonces tenemos número uno, Kisami. Número dos, Yakosuki. Recuerden que en el Yakosuki el avance tiene que ser largo. Meto la cadera y tengo que la rodilla casi toca el suelo, en este caso yo estoy tocando para que vean la diferencia, para poder llegar más lejos. De aquí la rodilla no toca, levanto el talón y meto la cadera y golpeo y vuelvo atrás. Ese es Yakosuki. Entonces, número uno, pum, Kisami. Número dos, pum, Yako. Y el número tres vamos a combinar las dos. Vamos a hacer Kisami, Yako y vuelvo. Combinamos las dos en un tiempo. Entonces, vamos repasando. Número 1, Kisami. Número 2, Yako. Número 3,
quizá mira algo y vuelvo atrás, ¿sí? Bien, muy bien, vamos, nos preparamos para trabajar. Vamos, posición de combate, vamos. Recuerde, uno, ¡pum! Kisami, dos, ¡pum! Yako, tres, ¡pum! ¡Pum! Kisami, Yako, muy bien. Ahí tenemos los tres números, bien. Ahora lo voy a hacer desordenado, ya este es solamente una prueba. Vamos, preparados, atentos, uno, ¡pah! Dos, ¡pah! Tres, ¡pah! Tres, ¡pah! Dos, ¡pah! Uno, ¡pah! Uno, ¡pah! Dos, ¡pah! Tres, ¡pah! Atentos, tres, ¡pah! Tres, ¡pah! Dos, ¡pah! Dos, ¡pah! Retiramos, elongación activa, muy bien, suelta su pierna, excelente chiquillos, agregamos ahora el número 4, el número 4 es cambio de guardia, súper sencillo, si estamos con la mano izquierda adelante y yo digo 4, usted cambia de guardia y queda con la guardia derecha. Es muy importante siempre trabajar los dos lados, por eso el número 4 es cambio de guardia, ¿ya? Bien, entonces, cada vez que yo diga 4, usted cambia la guardia y sigue trabajando todo el rato con esa guardia. Y seguimos haciendo la misma secuencia, su memoria tiene que estar atenta. Usted tiene que tener la capacidad de reaccionar a tiempo en base al... cuando yo diga el estímulo, es muy importante eso. Ese es el objetivo del trabajo principalmente, aparte de trabajar nuestra memoria y fortalecerla. Bien, vamos. Comenzamos de nuevo, posición. Vamos rebotando, manos arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Uno. Hacemos todo vuelo una guardia. Dos. Tres. Pum, pum. Tres. Pum, pum. Dos. Uno. Pum. Cuatro. Mi guardia. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pum. Cuatro. Tres, dos, uno, llamé. Estiro. Muy bien. Muy importante elongar. Brazo también. Suelte sus brazos. Toma agüita y hidrátese. Muy bien, chiquillos. Recuerde, número 4, cambio de guardia. Bien. El número 5 va a ser Oizuki. Aquí ya lo complicamos más. El Oizuki es golpear con la mano atrás, cambiando de guardia. Y apenas la mano pega, el pie que está atrás pasa adelante. Hacemos un cambio de posición. Lo voy a mostrar. Estoy en guardia. La mano que está atrás, la derecha, en este caso, porque tengo la izquierda adelante, pega, va con la gravedad hacia adelante, pego y caigo adelante con la misma pierna y misma mano que pego y después vuelvo a mi guardia. Ese es el Oizuki, es un poquito más complejo. Es como la misma metodología de todos los golpes de puño en el deportivo, que siempre tenemos que tener el talón arriba. La pierna atrás es triple extensión. Triple extensión, extiendo completamente la pierna. Eso me va a ayudar a desplazar de forma más eficaz para golpear, caigo adelante, guardia y vuelvo. Muy importante eso. Bien, vamos chiquillos, preparamos, vamos rebotando. Recuerde el número 5 y Suki, vamos a hacer la prueba. 5 y vuelvo a la misma guardia.
Muy bien. 5. Contra la misma guardia. 1. Bien. 2. 3. 4. 5. Koizuki con la otra. Bien. 1. 1. 2. 3. 4. 5. Eso es. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 2. 5. Llamé. Muy bien. Excelente, chiquillo. Elongación. Bastante mejor, bastante mejor. Suéltese, suéltese. Bien, mucho mejor. Ahí ya tenemos muchos estímulos, está más complejo el trabajo, ¿verdad? Ahí ya nuestro cerebro ya empieza a colapsar un poquito. Descansamos y lo vamos a repetir la última vez para que no se nos olvide. Por lo menos el número 1, el número 2 y el número 3 no se nos van a olvidar, ¿ya? Fijo que no. Bien, nos preparamos para la última serie. Tome aire. Concéntrese, piense que es un torneo. Esta es la final de un torneo. Mentalícese para la última. Prepare, prepare. Tome aire. Concentrado, concentrado. No nos podemos equivocar en ningún número. Número 1, Kisame. Número 2, Yako. Número 3, Kisame Yako. Número 4, cambio de guardia. Número 5, Izuki. Con eso nos queda muy bien. No vamos a estresar más allá el cerebro, ¿ya? Vamos, preparo. Vamos. Osuidachi. Os, Kochi, atento para el combate. ¡Anime! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Ah! ¡Uno! ¡Ah! ¡Dos! ¡Ah! ¡Tres! ¡Pum, pum! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Pum! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Cambio guardia! ¡Cinco! ¡Pum! ¡Ah! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Ya! Estamos con la derecha. ¡Tres! ¡Pum, pum! ¡Cinco! ¡Pum! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Pum! ¡Ayame! ¡Bien! Muy bien, chiquillos. Descansad un poco. Estire, estire. Baje, baje, baje harto la elongación. Baje, baje, chico, bachi. Muy bien. Como ya cumplimos el objetivo del día de hoy, vamos a soltar un poco la pierna para que no se nos olvide y fortalezcamos la técnica de pateo. Comenzamos con Mawachigiri. Levanto la rodilla, manos arriba, giro cadera y pateo lento, ¿ya? Vamos, uno, giro, pateo y caigo adelante. Vamos, dos, caigo, tres, caigo, cuatro, es sin rebote, es técnico, cinco. Cuando yo pateo, hago el latigazo, la pierna vuelve con flexión, el talón al glúteo, hágalo lento. Es muy importante no olvidarnos de la parte biomecánica, ¿ya? Pegar, devolver. Muy importante eso. 5. Ego y vuelvo. Eso, y caigo adelante. 6. Al otro lado, la de la izquierda, ¿verdad? Vamos arriba. Cuento. 1. 2. 3. 4. 5. 6. La otra pierna. Ahora hacemos 4 pateos en el aire al tiempo. 1, 1, 2, 3, 4. La otra guardia. 2, 1, 2, 3, 4. La otra guardia. 3, 1, 2, 3,
4, la otra guardia. 4, 1, 2, 3, 4. La otra guardia. 5, 1, 2, 3, 4. Otra guardia. Última, 6, 1, 2, 3, 4. Muy bien, elongamos. Excelente. Voy a soltar un poco la pierna. Vamos ahí, Kodachi. Posición de atención. Me quedo al frente, derecho atrás. El número 10 con que hay. Cuento en japonés. Hich, ni, san, chi, go, rok, sich, hach, ku, yu, kya. Ayuda, no quiero que son alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡kia! Chua no quiere lo que hace una media. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡kia! Quedan para ahí lo que hace una baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡chao! Muy bien, Kodachi. Excelente, chiquillos. Vamos haciendo un feedback de la clase. Entonces, ¿cuál es el número 1? Lo hacemos Isami, ¿verdad? El día de hoy. Número 2, ¿cuál era? Yakosuki. Número 3, combinamos las dos. Isami, Yako. Tienes que avanzar. Muy importante eso. Número 4, cambio de guardia, ¿verdad? Y número 5, Oizuki, sacamos la guardia, pegamos con la mano atrás y cae con el pie que está atrás pasa adelante. Muy importante eso. ¿Ya? Ahí están los 5 números que trabajamos el día de hoy. En las próximas clases vamos a ir agregando más información. También soltamos un poco el pateo. Y la idea es que vayamos de a poquito. Y la idea es que entrenemos todos los días, ¿ya? Muy importante mantenernos en movimiento. Recuerden que pueden visitar todos los talleres que tiene la Corporación de Deportes Puente Alto. Hay muchos talleres, ¿bien? Así que eso, chiquillos, vamos a terminar. Lo dejamos hasta aquí solamente hoy para no estresar más el cerebro. Musubi de Hachi. Focuso en Hachi, te regalamos la vestimenta. Saludamos. Otagani Rey. Os. Aplausos para ustedes, chiquillos. Muchas gracias por la clase. Nos vemos en la próxima.